Yeah, ¿qué pasa, chavales? Espero que estéis bien, espero que estéis tan bien como estoy yo ahora. Con menos calor, ¿no? Porque se me ve la cara que me suda un poquito, pero bueno. Espero que estéis bien, espero que estéis frescos, espero que estéis a gusto y que estéis cómodos para ver este vídeo. Porque yo creo que es algo interesante que tenéis que saber, por lo menos saber mi punto de vista. Y bueno, señores, pasando al tema principal. Creo que el tema principal, la mayoría de personas ya se imaginan cuál va a ser, más que nada por el título y por la miniatura y demás. Así que nada, antes de empezar a hablar del tema que vamos a hablar, que vamos a tocar en este vídeo, deciros que el vídeo que tenéis de fondo creo que es una partida en la que gano hace 4, mato al último hace 4, y nada, todo este tipo de partidas, como en mi canal de YouTube prácticamente no tienen nada de repercusión los vídeos de Fortnite, estoy subiéndolos todos. Todas las partidas así épicas, todas las victorias épicas las estoy subiendo el mejor momento en mi Instagram, que lo tenéis justo en la descripción, que es reytomahao/yt. Así que quien quiera ver Fortnite o quien quiera ver mis fotitos o mejores momentos de vídeos, de Call of Duty, de lo que sea, seguirme por ahí, que le estoy dando bastante caña al Instagram y nada. Eso de primeras. De segundas, señores, esto empezó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo yo ya pensaba que en Fortnite iban a meter un Tomahawk. Pensaba que iba a ser una maravilla si me lo metían. Y yo pues en mi cabeza eso estaba dando vueltas. Igual que en su día, cuando salió Black Ops 3, también dije que iba a salir el balístico. La gente se reía de mí. Igual que también decía que iban a meter rebota en Black Ops 3. Y ahora, 2 años después, lo ha metido. Yo creo que hay muchas cosas de las que digo que la gente se creerá que son mentira o que suenan a locura, pero estas cosas luego pasan. Así que yo creo que un poquito de escuchar mi razonamiento, yo creo que no es malo para nadie. Mira, señores, lo que estaba diciendo, yo ya pensaba que iban a meter el Tomahawk en Fortnite hace mucho tiempo, ¿no? Porque, coño, es un arma que viene bien, ¿no? Que está guay que esté por ahí. Pero bueno, ese no es el tema, señores. ¿Por qué estoy prácticamente seguro al 100% de que van a meter el Tomahawk? Pues mirad, vamos paso por paso. Uno de los pasos muy importantes para saber por qué estoy tan seguro de que van a meter el Tomahawk es muy sencillo, señores. Supongo que sabréis quién es Rike, o Rike, no sé cómo se pronuncia. Es un jugador de Fortnite que ahora está contratado por Heretics, es un jugador de ellos. Y en un directo que estaba haciendo hace ya tiempo, vi que estaba leyendo una lista de posibles armas, de posibles cambios que iban a hacer en Fortnite durante un largo tiempo, ¿no? En plan de cosas que tenían pensadas para meter y sobre la marcha, ¿no? Como todas las semanas, casi todas, estábamos viendo que meten algo nuevo. Pues había una lista en la que estaba todo lo que más o menos tenían en mente meter. Y en esa lista, por ejemplo, habían cosas como el tema de los vehículos, de los carros que lo han metido. Como el tema de igual las famas, creo que también estaba ahí en la lista. Como el tema... el misil teledirigido, no sé si ya estaba ahí. No sé, como el tema de, por ejemplo, de las sentes, estaba las sentes, el tema de los C4, también estaba por ahí una katana, ponía que iban a meter una katana, no lo sé. Pero, señores, lo más importante, también ponía que iban a meter un Tomahawk. Sí, ponía que tenían en mente meter un Tomahawk, señores. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Qué lo van a meter o qué no lo van a meter? Yo lo tengo muy claro, señores. Igual que siempre tengo las cosas claras y al final, no siempre, pero en un 80% de las veces pasa, yo diría que lo van a meter el Tomahawk al 100%. ¿Por qué, señores? Pues súper sencillo. Primero de todo, porque estaba en esa lista. ¿Vale? Si está en esa lista y si por decirte de 15, de 10 armas que me acuerdo, de esas 10 han metido 7, joder, aún queda mucho tiempo. Aún puede ser que las otras 3 de las que me acuerdo que aún no han metido las metan. Así que esa es una de las razones, ¿no? Que estaba en una lista que hicieron los creadores de Fortnite, del cual de esa lista han metido muchas cosas y van a seguir metiendo. Esa es una. Pero, señores, la segunda, la más importante. ¿Veis esto? Estos son los colores. Son los colores de las cosas de Fortnite, señores. Y sí, tenemos aquí en primer puesto, como veis, tenemos las granadas. Las granadas que ya venían desde el principio del juego. Las granadas grises, básicas. Coges, las tiras y no hay más. En primer nivel de armas arrojadizas estaría la granada, perfecto. En segundo nivel estaría las entes, pero las entes no la metieron la segunda. Lo segundo que metieron fueron los C4, ¿vale? Entonces saltamos del gris al azul. En el azul están los C4 que los metieron y sí que estaban en la lista. Después de los C4 dijeron, ostras, nos hemos saltado el verde. Pues vamos a meter las entes, que yo creo que aquí en verde entra muy bien, ¿no? Está bien que el C4 esté un poquito más por encima que las entes en el tema de color,
más que nada porque tú eliges cuándo puedes explotarlo. Así que me parece muy bien que estén en este orden. En este orden, Granada Gris, Sentes y C4. Pero es que, señores, ¿qué ha pasado ahora? Pues que han metido un arma morada. Yo tenía mis dudas de que si metieran, si fueran a meter el Tomahawk, lo meterían en morado o en dorado o en morado y en dorado. Pero es que ahora me han dejado clarísimo que lo van a meter en dorado. ¿Por qué? Porque ya han sacado una granada morada que es como de gas. Y es una maravilla, está súper chetada desde mi punto de vista, más que nada porque igual hay un tío con una construcción y tú puedes tirarle el gas y le quita directamente vida como si fuera del gas, ¿no? No le quita ni chaleco y ya le hace bajar de su construcción, atraviesa muros, salir de la casa, lo que sea. Van muy bien, señores, y quita bastante vida. Pero es que claro, falta el dorado, señores, y el dorado, os imagináis lo que va, ¿no? Lo que estaba diciendo, va a ir el Tomahawk. Espero que sea un cheto. Espero que a tipo que le lances un Tomahawk, tipo que te cargues. Espero que sea difícil. Que sea difícil de usar. Evidentemente va a ser difícil, va a ser el arma más difícil, pero desde mi punto de vista, la que más quite. Por lo menos que te quite o 100 de escudo o 100 de chaleco. O de que te quite 200 si te da la cabeza y que te mande a la mierda. Espero que se pueda tirar hacia el cielo, señores. Estoy esperando. Esperando que se pueda hacer todo esto porque prácticamente estoy al 100% seguro de que lo van a meter, señores. Y sí, espero que cuando yo mire arriba del todo y lance el Tomahawk para arriba, lo lanzo para arriba, espero que luego pueda ver cómo cae, que tenga una caída que más o menos caiga a unos metros para poder calcular si, por ejemplo, tengo un tipo en una torre y me queda solo él, pues para poder calcular matarle apuntando al cielo. Espero también que pueda igual hacer un muro y en ese muro que hago poder tirar un Tomahawk contra el muro y que no se clave y que rebote y pueda hacer backshots. Espero también... Espero también que el Tomahawk, cuando lo cojas, si te lo encuentras, que es de color dorado, que no haya uno, que haya por lo menos tres mínimo. Y que de esos tres, cada vez que tires uno, puedas ir luego a recogerlo. Eso es lo que yo espero. Que sean irrompibles. O que tengan unos usos, ¿vale? Que por lo menos, si te encuentras un Tomahawk y te dan tres, por lo menos los puedas tirar todos 10 veces en total. Es lo que espero, esas son mis expectativas del Tomahawk. Ojalá las acierte todas. Ojalá lo metan y las acierten todas. Y bueno, señores, me he visto la necesidad de hacer este vídeo, más que nada porque, joder, mi canal se llama Rey Tomahawk. ¿Qué canal de YouTube conocéis vosotros que pueda hacer un vídeo hablando de esto, pero con tanta... Coño, yo es que estoy obligado a hacerlo. Todo el mundo puede subir un vídeo hablando de esto, pero yo me veo exclusivamente obligado a hacerlo. También me veo exclusivamente obligado a hacerlo porque seguramente cuando lo saquen yo estaré trabajando. Ahora estoy en verano trabajando de lunes a viernes e incluso ahora en julio estoy trabajando de lunes a domingo. Estoy trabajando mucho tiempo sin venir a casa, sin internet. Y seguramente cuando saquen el Tomahawk, toco madera que no sea así, la gente esté haciendo directos y vídeos y yo esté ahí currando y no puedo hacer nada. Así que por lo menos en este vídeo queda constancia de que yo ya sabía que iba a salir esto. Y aquí digo mi opinión de cómo va a ser. Yo creo, señores, que si lo sacan, esto me puede ayudar bastante en el tema de YouTube. Ahora mismo mi canal está un poquito llano, ya sabéis que Call of Duty no es algo que ahora mismo tenga mucha repercusión. Está teniéndola mucho más Fortnite, esperemos que cuando salga Black Ops 4 esto se vaya otra vez para arriba. Y yo creo lo que estaba diciendo, que si meten un Tomahawk Fortnite puedo volver a hacer montajes de bajas. Porque tenemos modo cine en Fortnite ahora, eso me da un montón de posibilidades. Puedo hacer montajes de Bangshot, de Across. Yo creo que me pegaría un empujón increíble que me ayudaría un montón y que tendría la gente ese morbillo de verme jugar en los directos con el Tomahawk, a ver qué se hace, a ver qué no y demás. Y bueno, esta es mi opinión de lo que creo que va a ser el Tomahawk en Fortnite y de todo esto, ¿no? Que creo que lo van a meter, que va a ser una maravilla y que lo voy a petar, señores. Ojalá lo pete y ojalá vaya todo de lujo. Y poco más, señores, ya sabéis, si os ha molado el vídeo, pegadle un like, suscribiros al canal si queréis ver Call of Duty, Fortnite y demás, Tomahawk y balístico. Y seguirme en mi Instagram si queréis ver si queréis ver los mejores momentos de las partidas de Fortnite, de las partidas de Call of Duty, de privadas, fotitos mías de postureo, lo que sea. Seguidme en mi Instagram y nada, señores, espero que os haya molado el vídeo. Espero también que por los comentarios un montón de gente me diga su opinión y que si algún día sale el Tomahawk en Fortnite, todo el mundo me pete el Twitter a diciéndome un montón de cosas. Por favor, es lo único que pido. Y poco más. Gracias a todos y hasta la próxima. Chao.